Muy buenas tardes, ¿qué tal están ustedes en este jueves 22 de junio? Nosotros seguimos un día más aquí en Viva la Gente y ya saben que los jueves aquí en Viva la Gente es de valientes. Tenemos a valientes esta tarde, vamos a tener a Medina y Vives Abogados, un despacho de abogados que lleva un año más o menos en el Paseo de Eres de Santa Lucía. Vamos a conocer un poquito a qué se dedican y cómo empezó todo. Además también, como cada jueves, tendremos a Eden Díez, en Aprobado la Primera, con uno de sus vídeos de formación para que conduzcamos correctamente por las carreteras. Y además también vamos a hacer un reportaje para enseñarles a ustedes, recordarles sobre todo que tenemos el día 23, la noche de San Juan, que no se pueden hacer hogueras en las playas de Elche y de que el sábado 24 de junio tenemos esa crema de hogueras de San Juan en el barrio del Raval. Así que todo esto se lo contamos hoy aquí en Viva la Gente. Y continuamos aquí en Viva la Gente y ya saben ustedes que los jueves son de valientes, dedicados a los valientes. Y en este jueves tenemos en el plató a jóvenes valientes sentados con nosotros. Nos acompaña Kilian Vives Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Y Mariana Medina Menargues, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vosotros los dos juntos sois los propietarios de Medina y Vives Abogados. Tenéis el apellido de cada uno en ese nombre de ese bufete de abogados, ¿no? Sí. Además, muy cerquita, se encuentra aquí en el centro. Sí, sí, estamos ahí en la Plaza Blanca, Plaza de los Colgados, en Paseo de Santa Lucía número 1, y llevamos ahí un año. Un año y medio, no llega. ¿A qué os dedicáis generalmente? Pues cada uno toca una materia, yo lo que más suelo llevar es penal, familia o violencia de género también, o extranjería. Ajá. Y yo a su vez civil, bueno, extranjería también, porque los dos estamos en el turno de oficio, entonces tocamos violencia, extranjería, ambos. Y menores, pero luego yo en el ámbito particular llevo más temas civiles, laboral, algo de mercantil y el más penal. O sea, intentáis llevarlo un poquito todo, cada uno especializándose en su materia, porque al final todo esto es ir actualizándose conforme se va actualizando también las leyes, ¿no? Correcto. Las normativas. Efectivamente, sí, además lo que eso hay con algunas materias que yo llevo más en exclusiva y ella en otra, porque en sí la materia lo impone el tener que actualizarse. Por ejemplo, yo tema laboral pues llevo lo justo, muy poco, ella lleva muchísimo más porque alcanza más y viceversa. Yo a lo mejor llevo temas más de violencia y a lo mejor pues dentro de ese ámbito me muevo mucho mejor, como ha comentado, en penal y demás. Pero nos complementamos muy bien en ese sentido para precisamente dar un buen servicio a quien venga. Luego también tenemos compañeros con los que colaborar para materias que a lo mejor ya a nosotros se nos escapan, pues tenemos compañeros con los que colaboramos en el despacho. Y decís que estáis ahí, donde estáis ahora, en el Paseo de Eres de Santa Lucía, sobre un año aproximadamente. Sí, nos mudamos allí en febrero de 2022. Sí, iniciamos ahí nuestra trayectoria en solitario. Y ¿cómo ha ido todo? Muy bien. Muy bien, la verdad es que estamos bastante contentos, porque además nosotros venimos... ella tiene familiares que se dedican a la abogacía, yo igual. Ajá. Empezamos con ellos, aprendimos con ellos, pero luego ya cuando yo ya me iba a colegiar, me uní a ella, dije, bueno, familiar siempre lo vamos a tener. Claro. Entonces, él empezó, sigue en el... ¿Eso cómo se llama? ¿La pasantería que se hace? Sí, justo. Yo empecé con mi tía, él empezó también con su tío, luego yo me independicé en un despacho. Y ella me acogió ahí. Y, claro, nos conocimos en el máster de la abogacía. De la abogacía. ¿Ah, sí? Sí, y ahí la verdad es que conectamos muy bien, tanto a nivel amistad como profesionalmente. Y tanto para emprender al final el negocio. Correcto. Juntos, ¿no? Sí, bueno, no estuvimos en solitario los dos en el sitio este, así que era como una especie de coworking. Y nada, estábamos con otro compañero. Estábamos bajo su insignia y demás, pero nosotros decidimos ya dar el paso adelante, es decir, nosotros queremos montar un negocio juntos con nuestro nombre, nuestros apellidos, nuestra imagen, y fue lo que nos dio ese paso. Sí, nos rondaba la idea, pero vino el COVID y nos frenó un poco, como todos. Nos frenó, estábamos ahí estancados un poco 2 años que no sabíamos hasta si lanzarnos o todo, ¿no? Claro, y ya fue pasar y decir, venga, vamos a lanzarnos y ya está.
Y eso fue. Y hasta el día de hoy, de momento, tocamos madera y que siga yendo bien. Bueno, estáis en un sitio, la verdad, excepcional, ¿no? Sí. Sí, estamos muy contentos. Además, fue por casualidad. De hecho, como en nuestro anterior despacho estaba en la calle San Pérez, justo detrás de Santa María. Y que siempre esa zona ya. Y ya eso, siempre aparcábamos por ahí y veíamos el carnet. Ubicar también mucho a la gente, ¿no? Claro. Nos habíamos hecho un poquito más a la fácil, zona claro, y sí, era sí. Como, bueno, pues ya nos quedamos por aquí y lo vimos de casualidad, nos cuadró todo y dijimos, pues venga, adelante. Y ahí estamos un año y de momento todo bien. Al final es todo ver cómo se van cumpliendo sueños, alcanzando, ¿no? Cuando uno pues empieza a estudiar, sí, porque me gusta, ¿no? El derecho, la abogacía. Pero luego otra historia es empezar a desempeñar, sí, ¿no? Y a desenvolverse en el mundo laboral, ¿no? Correcto. Sí, sobre todo porque eso, además, el mundo de la abogacía siempre, el mundo del autónomo en general, siempre es muy complicado. Y el lanzarte a esta aventura, sobre todo, muy importante que estar rodeado, por ejemplo, en este caso, pues con compañeros que siempre, que en cualquier momento te pueden echar una mano. Lo que ha comentado ella, colaboramos con un montón de compañeros, pero siempre es el recíproco, esa ayuda entre compañeros. Yo creo que en el mundo de la abogacía es bastante importante. Y rodearte de gente que te apoye, que te ayude en un momento dado, oye, que porque al fin y al cabo somos personas y no llegamos a todo al 100%. Pero sobre todo es lo importante es saber que esa persona, aunque no sepa al 100%, va a hacer por saber lo que es lo que nosotros también es lo que también promocionamos y ofertamos. Decir, oye, no te preocupes, tú vienes con un problema, yo te busco la solución. Quizá a lo mejor en este momento no te lo puedo dar, pero a lo mejor mañana sí. Y eso se va, pero además ya acudes a una persona, no tienes que acudir a tantos letrados. Bueno, yo creo que eso es lo que intentamos. Al final te da confianza a una persona, quieres acudir a ella, quieres que te resuelva el problema. Muchas veces si tú le dices al cliente, no, mira, yo esto no, se queda como un poco descuadrado. Entonces la colaboración entre compañeros la vemos muy importante en ese sentido, de decir, bueno, el cliente al final tú le das una confianza, tú vas a hacer su cara visible, pero tienes compañeros detrás que también te apoyan y sí, sobre todo porque cuando una persona acude con tu problema busca alguien de confianza, porque no le cuentas los problemas a cualquier persona. Claro. Entonces, cuando ya se entabla esa relación de confianza... Es una empatía, ¿no? Empatizar un poco con ese que tienes delante, que está buscando cuando se sienta, ¿no? Con vosotros, con un abogado. Que ya le cuesta bastante sacar el problema. Y cuando a veces te dicen que no es posible, dices, pero bueno, a ver, claro. Mira qué me queda. Claro, o sea que soluciones siempre damos. Si nosotros las tenemos, genial, y si no, tenemos un grupo de compañeros con los que colaboramos y nada, siempre damos una solución al cliente. Bueno, me decís, los dos venís de familia que se trabaja en el mundo de la abogacía, sí. ¿No? ¿Qué os dicen ahora que estáis en solitario? Bien, muy contentos. Pues sí. Nada, la verdad es que yo creo que al final tu familia también se alegra de verte dar el salto y emprender, porque este es un mundo que, o sea, al final es un poco personal. Tú llevas tus casos, puedes estar en una empresa, llevar los casos de la empresa, pero al final todo el mundo quiere un poco como saltar él y decir, bueno, firmo yo los escritos, doy yo la cara, ya, entonces pues muy contentos, muy contentos. Al final también me imagino que se encuentran un poco que para lo que haga falta asesorar, ayudar en todo este mundo y al final también de este mundo también de autónomos, ¿no? Que también habrá muchas dudas. Sí, bueno, no fácil. por eso. No, pero... Sí, que la incertidumbre siempre claro, está aparte ahí, de, pues bueno, al final del trabajo vosotros sois profesionales, ¿no? Pero luego está el otro... Exacto, luego está el tema impuestos y demás, que bueno, hay que dar la cara mes a mes. Hay que estar ahí. Son los gastos fijos, pero bueno, eso es lo que me he referido antes. El hecho de poder compartir esos gastos con otra compañía siempre ayuda, porque si no es imposible, por eso siempre hay que rodearse de gente de confianza, muy buena confianza. Y que sí, nosotros en ese aspecto lo teníamos claro, porque al final tener un apoyo en tu despacho es necesario. Cualquier cosa que te surja, duda, no sé, tienes un compañero con el que poder contar y estar ahí mano a mano. Me decías antes también, Kilian, que también tocáis la violencia de género. Al final, esto es, en este mundo, a lo mejor también, un poco retrógrado, el mundo de la abogacía. Se necesitan especialistas formados realmente con las leyes actuales en cuanto a estas leyes y violencias tan vulnerables, ¿no? Sí, efectivamente. Además, yo cada vez lo vemos más, sobre todo cuando te viene una clienta víctima de violencia de género, que incluso muchas veces ni saben el alcance de esa violencia que está sufriendo en casa. Y a veces incluso hacemos un papel de psicólogo, porque tienes que rascar, claro. Porque vienen con una coraza, le cambian su mentalidad completamente.
y tienes que intentar, como comentaba, decir, un abogado especialista en eso es muy importante porque vas a ver más allá, porque luego a lo mejor esa persona o esa mujer que viene a contarte sus problemas, a lo mejor te está contando como la punta de un iceberg. Entonces es importante, porque, sobre todo porque un abogado no tiene que darle esa defensa y no generar la impunidad, porque a lo mejor te cuenta que ha sido un insulto, pero a lo mejor hay más detrás, a lo mejor ha habido agresiones físicas y demás. Y sobre todo también, sí, desde el mundo de la abogacía, pero yo creo que también desde todo, cualquier sector necesita especialización y formación en tema de violencia de género, también desde fiscalía, de jueces especializados en la materia, porque muchas veces te llegan y a lo mejor o no ven ese precisamente ese trasfondo que hay detrás de una víctima de violencia de género y si al fin y al cabo son los que son encargados de hacer justicia, de velar por eso, que esa persona esté protegida. Entonces es muy importante desde cualquier ámbito, ya no solo desde el mundo del derecho, sino fuera de él, psicólogos, médicos, que una víctima te viene, no, es que me he caído por las escaleras, pues a lo mejor, oiga, active las alertas porque a lo mejor no es así, usted pregúntele, intente saber, averiguar, no se quede en esa primera capa que hay, a lo mejor hay algo detrás. Entonces es muy importante, y además, de hecho, yo ahora estoy en la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Elche y coordino la sección de violencia de género. Y es lo que ahora ganamos las elecciones hace poco, relativamente poco, en febrero, efectivamente, con Diego García. Y estamos ahora intentando, pues eso, hacer cursos para seguir potenciando, pero como decimos, no solo a los abogados, sino también a fiscales que están invitados, policías y demás. Vamos a organizar distintos eventos desde el colegio en materia de violencia de género, precisamente para lograr una efectiva lucha contra esta lacra. Bueno, que queda mucho por hacer por delante, desde todos esos ámbitos que dices y muchos otros también. Efectivamente, sí, por eso yo creo que es importante la formación desde el principio, no solo de nuestra vida adulta, sino también desde cuando somos jóvenes, desde las clases, enseñar todo ese respeto, ese trato digno a la mujer en general, que luego, pues al fin y al cabo, por desgracia, tendremos que luego combatir en los juzgados igualmente, pero mientras que haya eso, una especialización, no solo, como digo, desde el mundo de la abogacía, sino también desde la fiscalía, que sepa velar por esa víctima que viene, o incluso de los propios jueces de violencia y posteriores juzgado de lo penal o audiencia provincial, según el tipo de delito, que sepan ver y empatizar, sepan ver que muchas veces una víctima de violencia de género, cuando es agredida en su casa, la única prueba que tiene es su palabra. Gracias a Dios el Tribunal Supremo cambió esa situación, porque si no generaría situaciones de impunidad. Que bueno, luego viene corroborado con otros elementos probatorios, no se dice que simplemente que ya porque diga la víctima es eso, no, a lo mejor viene corroborado pues con unos informes médicos, unos informes psicológicos, decir, que no se dé ese discurso de que no, es que lo que dice ella ya, no, cuidado, hay que tomarlo con cautela y aún así el derecho de defensa sigue estando garantizado, y así lo ha dicho el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias. Entonces, ¿en qué momento creéis que nos encontramos ahora del mundo de la abogacía, pero en general, ¿no? Al final de esa defensa que yo creo que pues, la población se encuentra a veces y dices, mira, no sé si... No se hace justicia, ¿no? Sí. Ya, este año es que encima ha sido un poco complicado porque han habido huelgas... claro, con las huelgas, muchísimos procesos, con la ¿no? huelga se han suspendido y os salpica al final a todos, claro, muchos juicios, entonces la gente al final se desespera, deja de creer en la justicia, como bien han dicho, y claro, nos toca un poco estar ahí, defender, decir, no, a ver, hay justicia, lo que pasa que hay que lucharla, y bueno, muchas veces pues se gana y otras no, pero claro, lo importante es hacer el trabajo y buscar hacer todos los medios y que la voz se escuche. Yo creo que cuando nos viene un cliente, decirle, oye, tráenos todas las pruebas que tengas y a partir de ahí vamos a intentar, por lo menos, que se te dé voz y que sepa que esa persona se la ha escuchado. Nosotros lo que garantizamos es que vamos a llevar ese trabajo, pero lógicamente el resultado no va a haber abogado. No depende tanto de nosotros, sino del juzgador, entonces ahí ya nosotros ponemos todas las pruebas. Depende al final también de la persona, del juzgador. Claro, de el juzgador al final es quien dicta la sentencia. Nosotros le damos todas las herramientas, pero claro, él al final es quien dicta la sentencia y quien... Pues si fuera por nosotros, estaría claro. Bueno, realmente es un mundo muy interesante, ¿no? Supongo que no solo... A ver, lo teníais muy cerca, ¿no? Porque por esa vinculación familiar, ¿no? Dentro de este mundo. Pero supongo que cuando lo que os movió a estudiar esto es porque al final cada día es un caso y algo diferente también. Sí, ¿no? Yo creo que me movió porque siempre he tenido ahí muy presente la justicia, como las causas perdidas también, ¿no? ¿Sabes? Sí. Muy bien, y un poco también el ser justiciera de las causas perdidas que me decían en el colegio. Entonces, bueno, pues al final tienes ahí un poco Qué ese bien. Eje ahí y dices, venga.
vamos a intentarlo. Luego es verdad que en la vida profesional te metes supongo y al principio son te frustras chascos, también ¿no? a veces frustras porque mucho, dices, dices claro, no, puedo no, no se puede o no pero se llega. Pero son aprendizajes, ¿no? De cómo sí, al final todo. De todo se aprende también. También a veces tenemos un caso, tú estás ciego diciendo tengo la razón absoluta, voy a lucharlo todo, pero bueno, te sacan otras armas y te dicen no, siempre hay muchas caras dentro del derecho. Sí, sobre no todo solo no, la nosotros cara agradecemos de... cuando ven los clientes que saben que tú lo estás dando todo, que de ti no. Pero saben la realidad de cómo está también. Sí, la vida misma, ¿no? Efectivamente. Según también en la época que te muevas, pues también van cambiando un poco criterios, los criterios y demás. Pero bueno. Oye, me parece muy bien, porque os veo con muchas ganas, pues jóvenes en el mundo de la abogacía, muy formados, y yo creo que esto es muy necesario, ¿no? A día de hoy, conforme estamos con esa falta de creencia por la justicia, sí. Como decías, Mariana. Así que vamos a recordarle a la gente, a los espectadores, ¿dónde estáis? Estáis en el Paseo de Eres de Santa Lucía, ¿no? Sí, y ahí os pueden encontrar, Medina y Vives Abogados. Sí, en el número uno estamos ahí, en la Plaza Blanca. Plaza sí, Colgados, arriba ahí. Justo de CaixaBank, que nosotros estamos ahí en el banco. Y nada, ahí estamos y nuestro horario es bastante amplio. De todas formas, bueno, la gente con cita previa puede llamarnos en cualquier momento. Tenemos también página web y redes sociales, o sea, que es fácil seguirnos. Sí. O sea, que vosotros ya, bueno, estáis en todo este mundo de que hay que estar online y eso sí, lo tenéis muy claro, ¿no? Bueno, o sea, ahora... Abogacía joven tenemos claro, que por eso, por eso. De seguir ahí, sí, que eso ya es sois de otra generación del fax, que se queda atrás, eso, ¿no? Sí, eso ya nada, fax ni tenemos. O sea, que sí. Bueno, pues Kilian Vives y Mariana Medina, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en Mi Barajente. A vosotros, gracias. Vamos a hacer ahora una pequeñita pausa y volvemos enseguida aquí en Mi Barajente. Bueno, ya saben ustedes que tenemos el próximo viernes 23, es el día de las brujas, el día de la noche de San Juan, así que bueno, de nuevo no se puede, está prohibido hacer hogueras en las playas de Elche, eso sí, están abiertas para que podamos ir a celebrar con quien queramos, todo con cautela, sin cristales. Vamos a contarles un poco cómo se puede hacer y además también en este reportaje les vamos a mostrar que tenemos las hogueras de San Juan aquí en el barrio de Raval de Elche, así que el próximo sábado también esa crema de las hogueras. Aquí no hace falta que nos vayamos por allí, aquí mismo en Elche podemos disfrutar, vamos a verlo. El Ayuntamiento de Elche ha presentado el dispositivo extraordinario de seguridad para la noche de San Juan el viernes 23 de mayo. La policía local de Elche desplegará un total de 50 agentes en varias fases que comenzarán desde las 15 horas con la prohibición de estacionamiento en el Camino del Carabasí, por donde se impedirá también la circulación desde las 17 horas, por lo que se coordinarán con Santa Pola. Después se realizará un despliegue por las playas de El Altet, Arenales del Sol, El Carabasí, La Marina, El Pinet y El Rebollo para garantizar la seguridad de las personas y evitar la producción de incendios. Para ello, un año más, en cumplimiento de la normativa autonómica, se volverá a prohibir la realización de hogueras en la arena, por lo que los agentes realizarán controles en los accesos para evitar la entrada de maderas o utensilios que sirvan para hacer fuego. Tampoco se permitirá acceder con objetos peligrosos o cortantes, navajas o vidrios. El objetivo, además, es evitar incidentes, es que los bañistas encuentren la playa al día siguiente en perfectas condiciones. El jefe de la Policía Local de Elche, César Zaragoza, ha explicado que el dispositivo dispondrá también de un puesto de mando avanzado con el camión Mercurio para coordinar todos los servicios de emergencia. Un hospital de campaña que se instalará en Arenales del Sol como punto de triaje de heridos y lesionados y se desplegará la unidad de drones y guías caninos.
El Ayuntamiento de Santa Pola ha optado por repetir el dispositivo del año pasado y va a habilitar dos zonas acotadas en la playa de Levante y Gran Playa para la celebración de San Juan la noche del jueves 23 al viernes 24 de junio. Como en las anteriores ocasiones, se delimitará una zona especial en cada playa para la quema de hogueras. El Ayuntamiento avisa que está expresamente prohibido hacer fuego fuera de las zonas delimitadas, valladas y controladas por la Policía Local de Santa Pola. Habrá un amplio operativo de vigilancia y control coordinado por Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil. Los agentes controlarán que en la zona de hogueras no haya entrada de material peligroso, maderas con clavos, etcétera, tanto en las playas de Levante como en la Gran Playa, que se delimitará también otras dos áreas para las personas que quieran celebrar la noche de San Juan sin fuego. Además, la Policía Local controlará los accesos a las playas naturales del Cabo, donde está prohibido totalmente la quema de hogueras. Se trata de las playas de Santa Pola colindantes con las de Elche. Concejalía de Festejos ha presentado la hoguera mayor e infantil de las fiestas de San Juan, que como cada año el barrio del Raval celebra en el mes de junio y que comienza en este 21 de junio con la planta de las hogueras y finaliza el próximo sábado 24 de junio con la tradicional quema de ambas hogueras. Tal y como ha explicado la concejala del área, Inma Mora, la hoguera mayor la ha llevado a cabo el artista fallero José Manuel García, que ha querido representar a Elche con varios elementos característicos de la ciudad. El elemento central representa la del Alba con la explosión de la palmera de la Virgen y también está representado el cohete Miura 1 de la empresa aeroespacial ilicitana PLD Space. Además, alrededor de la hoguera se pueden ver diferentes ninots simbolizando a los diferentes entes festeros ilicitanos tales como la Semana Santa y los moros o cristianos, o representando algunas tradiciones como la sandía que tradicionalmente se come tras los fuegos artificiales del 13 de agosto o la figura de la Dama de Elche. En cuanto a la hoguera infantil, realizada por el artista fallero Javier Granja, representa la problemática que vivimos debido a la contaminación. El elemento central de la hoguera, una bola metálica, simboliza la polución y alrededor de ella se encuentran diferentes ninots con apariencia de niños que intentan paliar las consecuencias de esta contaminación. Hogueras que se pueden visitar junto a la iglesia de San Juan en el barrio del Raval hasta el próximo 24 de junio, cuando a medianoche se produzca la quema como colofón final a las fiestas de San Juan. Antes, sobre las 19:30 horas, se producirá la tradicional procesión en honor al santo. Después tendrá lugar la misa y a las 23:30 horas se llevará a cabo la quema de la hoguera infantil. Justo detrás de mí tenemos la hoguera mayor, que es del artista fallero José Manuel García. Una hoguera que lo que ha querido representar, tenemos varios elementos principales, uno de ellos el elemento central que quiere representar a la nit del Alba, esa explosión de cohetes de nuestro esperado 13 de agosto. Otro de los elementos que tenemos y que yo creo que es el que más nos destaca es el famoso cohete Miura de la empresa española e ilicitana que tenemos en el polígono de Torrellano y que llevará en su próximo lanzamiento el nombre de Elche hasta el espacio. Si podéis ver alrededor de la hoguera tenemos los diferentes ninot que lo que quieren transmitir o que lo que quieren representar es a los diferentes entes festeros, a las diferentes figuras de nuestro municipio que representan lo que es la fiesta de Elche. Tenemos el señor que está cortando la sandía, la famosa tradición que tenemos al finalizar la nit del Alba con ese postre típico de la sandía que comemos cuando finaliza el 13 de agosto. Tenemos también a Jaime I en el caballo, tenemos algún elemento también de moros y cristianos, a festeros, a un señor portando la palma en ese día tan importante de la entrada triunfal de Jesucristo. Tenemos a nuestra dama, a nuestro elemento fundamental y que nos da imagen a nuestro municipio. Como veis, ha sido una hoguera que ha intentado captar o representar elementos muy llamativos de nuestro municipio y sobre todo con esa figura que la tenemos un poquito lateralizada, que es el cohete Miura, el cohete que próximamente logrará ser lanzado al espacio y que, como ya os he comentado anteriormente, llevará el nombre de nuestro municipio hasta el espacio. Aquí detrás, a mi izquierda, tenemos la hoguera infantil, una hoguera del artista Javier Granja, del artista fallero Javier Granja, que lo que ha intentado simbolizar o representar es la problemática que existe con la contaminación. El elemento central de la hoguera es una bola metálica que lo que representa realmente es esa contaminación y alrededor han puesto diferentes ninots que son niños que lo que intentan es paliar todas las consecuencias de la contaminación pintando de verde de nuevo
nuestro planeta, simulando a la replantación de árboles. Vamos ahora a hacer una pequeñita pausa y volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Vamos ahora con el vídeo que nos envía cada semana Eden Díez, de Aprobado a la Primera, un vídeo como cada semana sobre de conducción y a tener en cuenta ahora que empieza el verano y vamos un poco más locos, ahora vamos a conducir un poquito mejor, vamos a verlo. Muy buena gente, bienvenidos a este segundo vídeo de circuito de examen de Zamora. Estamos aquí acompañados de nuevo con Josemi de Autoescuela San Cristóbal. Y nada, cuéntanos un poquito dónde estamos y hacia dónde vamos. Estamos en la zona de Las Vegas y nos vamos a incorporar a la circulación buscando la Plaza Alemania, buscando dirección centro urbano en todo momento. Vale, de acuerdo. Pues nada, vamos a preparar un poco las cámaras y pues comenzamos. Muy bien. Bueno, pues ya lo tenemos todo preparado, Josemi, como tú me digas. Venga, nos incorporamos. ¿Sí? Estamos valorando... Si viene alguno. De acuerdo. Vamos a ver aquí. Tengo poquito espacio para salir. Y vamos a ver. Por detrás tengo un poquito. Gracias a la cámara. Pero aún así. Algo de espacio parece que me queda. Vale. Y ahora sí que esperamos a que no lo venga nadie. Vale. Y contando un poquito de menos este coche, ¿no? Si tengo dudas. Siempre una maniobra. Una maniobra extra, ¿verdad? No, no nos cuesta nada, ¿verdad? Vuelvo a mirar, por si acaso, ¿no? A la hora de abrir. Sí, porque a veces el alumno pues dice, oye, ya creo que es algo y a lo mejor entre que centras toda su atención en ese coche, pues deja de mirar la carretera. Claro. Así que, total, el tiempo corre a nuestro favor, ¿no? Claro. ¿Aquí de frente? Sí, seguimos vale. De frente. Ok. Buscamos en las señales centro urbano. De momento no tenemos ninguna, vale, entonces si no tenemos ninguna, de frente. Perfecto, perfecto. Mientras no sepa para dónde voy, todo de frente. A veces el alumno piensa que no puede preguntarle al examen. Sí, sí, y sí que pasa puede. Mucho, claro. Sin ningún problema, sí, sí, ¿verdad? Sí. O sea, una cosa es decir cómo hacer una maniobra, pero sí. Para dónde voy, sí. ¿Verdad? No, no pasa nada. ¿No? Sientes eso que cuando un alumno se desorienta en el examen, está perdido porque ya no sabe para dónde ir y cuando claro. Se le complica la cosa. Y chicos, que podéis preguntar, que no pasa nada. Sin ningún problema. Claro. Aquí tenemos el verde y continúo de frente un poquito. Vemos que tenemos una señal de 40, con lo cual vamos a meter tercera. Tiramos tercera. Y voy buscando el carril de la derecha, sí, ¿no? Sí, claro. Tiramos un poquito. Como el carril es muy ancho, vamos a tener separación con los vehículos que están aparcados. Vale, dejamos un buen espacio. Entonces vale. No hay ningún problema. Y vamos mirando que tenemos ahí señalización de glorieta, semáforo. Voy soltando acelerador, ¿verdad? Sí. Ya con tiempo. Y si quieres, podemos ir bajando una marcha para acompañarle. Frenamos un poquito para que así el frenómetro, ¿verdad? Nos retenga. Claro. Y embrague fuera. Nos podemos fijar en los carteles y allí ya vemos que nos aparece centro urbano. Urbano, exacto. Tenemos la segunda salida, ¿no? Muy bien. Perfecto. Reanudamos. Tenemos el semáforo conflictivo, pero está en rojo. Lo veo rojo allí, con lo cual. Muy bien. Lo tenemos. Para la nosotros. Misma situación que antes, pero ahora te has fijado ya más. Ahora ya me la conozco, claro, entonces... Cambia la cosa. Por eso parece que no, pero conocerte un poquito la zona te facilita, mucho. Te facilita, sí. Facilita yo de mucho. Primeras iba con mucho cuidado, más lento, ¿no? Y ahora pues ya he podido dar, y con más fluidez gracias claro. A conocérmelo. Y aquí tenemos la señal de 30, entonces segunda, podemos aguantarnos en segunda. Y sí, y despacito, mantenemos a 30 el coche, vale, 20 y tantos 30. Y mantenemos segundas, sobre todo hay curvas, ¿no? No voy a ir deprisa. Claro, no sabemos lo que nos vamos a encontrar después de la curva, vale, entonces cual, no nos interesa segunda. La tercera. Ok, ok. Y aquí sería una opción de meter tercera, pero tenemos la señal de 20, entonces... Claro. No, me interesa. Como la vamos viendo, no me interesa. Pues no nos por eso interesa. Lo bueno de lo que estás claro. Comentando, de anticipar mucho... La visión es muy importante. Sí, porque si no aquí pongo tercera, veo el 20, me toca bajar a segunda corriendo claro. Y me interesa mantenerla. Más fácil. En este caso, pues, oye, bajamos a primerita para darle tiempo al conductor.
peatón, aquí no hay nadie, aquí tampoco. Vale, y continúo de frente. Sí. Aquí carril de la carril derecha. Carril de la derecha. Ok. Y tenemos semáforo, igual despacito. Aquí un poquito de pendiente, ¿no? Aquí, y nos paramos aquí. Antes de... Eso es para que se paren los motocicletas, ciclomotores, sí, ¿verdad? Se supone vale. que para eso es. Se supone que para ellos, vale, ok. Entonces nosotros pasamos antes, paramos antes por si acaso. Antes. Ahora han puesto las señales de ciclovía. Ah, lo han puesto vale. a 30. Vale. Ciclovía okay. no viene en ningún... No viene, pero bueno, pero... los ayuntamientos como tienen, ¿no? Esa potestad, digamos, de hacer un poco lo que quieren. Entonces, y aquí pendiente, aquí, claro, si yo suelto el freno, se me va caemos. Para atrás. Casos, ¿cómo recomiendas salir en pendiente? Soltar freno con la ayuda que nos trae el vehículo, cogemos punto de embrague, una vez que tenemos el punto de embrague lo aguantamos y vamos soltando. Vale. Cuando tengamos el punto de embrague lo punto dejamos embrague, ahí. Quito freno ahora, ¿no? Sí. Y ya aguantamos embrague 2 o 3 segunditos. Yo lo hago con la ayuda en rampa. Ajá. Suelto freno primero. Vale, porque luego, tiene el asistente pendiente. Eso es. Oh, y luego okay, cojo okay. el punto en el punto del embrague. Vale, entiendo. Una vez que tenga el punto, ya no tengo que moverlo más el embrague, porque al final el coche va a salir del suelo. Entiendo. Claro, es que también a veces depende del coche. Tienes toda la razón. Bueno, aquí tenemos peatón. Que pase. Aquí vamos a llegar a la glorieta de la Plaza Alemania. Esta vale. es una de las más complicadas que hay en Zamora, si no la más complicada. ¿Por cantidad de circulación? Por cantidad de circulación y porque al final se estrecha en la entrada. Vale, entonces ahí, aquí. Sí, que es verdad. Hay que tener cuidado con este bordillo, hay que está tener cuidado rojo con el para semáforo los bien. Y con cuidado con la línea y bordillo, ¿no? Vamos vale. a hacer un cambio de sentido, ¿vale? Ok. Aquí es fácil echarse el bordillo, ¿no? Claro, muy fácil tocar el sí. bordillo. Hay que dejar muy bien colocado el vehículo. Dejamos que pase este, no complicarte encima, la vida. Claro, abro un pelín y ya me meto. Y seguir valorando la furgoneta que llevamos por dentro. ¿Aquí recomiendas intermitente izquierdo si...? No, de momento no. Vale, como okay. no tenemos, ahora mismo no tenemos ningún peligro. Solo si hubiera habido, ¿no? Si hubiéramos tenido peligro, intermitente izquierdo. Vale, de acuerdo. Muy tenemos bien. Que ir buscando desde aquí la salida. ¿Por qué? Vamos al de peatones. Y lo tienen y en verde. Y de peatones. Sí, y rojo vemos el semáforo. Vemos nuestro que está rojo. Ya vale. nos ha dado información el semáforo de peatón. Claro. Entonces... Ya sabíamos que había que parar sí o sí con peatones. Y aquí, pues nada, esperamos que pasen. Atentos por si sale el momento de salir, que dejan de venir peatones. Nos podemos preparar. Vale, me pasa la chica, ya parece que nadie. Y el semáforo amarillo intermitente. Y ahora vamos a ir buscando en las señales Plaza de Toros. Vale. De acuerdo. Aquí despacito por el resalto. No hay peatones. Vale, vamos hacia la derecha, entonces. ¿No? ¿Sí? Sí, ¿pone? Hacia vale, la derecha, ok. Sí. Está ahí con algo encima. Veo que mi semáforo me permite el giro. No podemos hacer en segunda sin el peatones. Vale, aquí miramos, peatones no tenemos, con lo cual en segunda, bien. Pero atentos por si estuviera en rojo, ¿no? Eso. O sea, si hubiera un peatón, quiero decir. Valorando la situación, vale. tenemos la misma situación que antes. No nos podríamos quedar. Vale, hay que abrir un coche. Cabría un coche. Un coche sí, sí. Un vale. Coche, sí. Si hubiera uno, sí me quedo sí. detrás. De acuerdo. Y ahora vamos a coger la segunda salida. Tenemos que tener mucho cuidado antes de llegar con el paso de peatones. Vamos a ir despacito. Yo bajaría primera. Primerita mejor, más ¿verdad? Fácil. Sí, porque no es una glorieta con buena visibilidad. Muy pequeña. Claro. Además. Y ahora tengo que ir buscando la línea, el carril por donde voy a salir. Entonces. Para luego seguir de frente luego, ¿no? Sí. Vale, ok. Aquí con que nos dijeran segunda salida sería suficiente. Porque la flecha me dice dónde tengo que seguir. Vale, entonces, porque esto sería otro giro aparte. Claro. Ok, yo tengo okay. que colocarme para coger el carril izquierdo directamente para seguir de frente. Ok, perfecto. Aquí. Vamos a ir a la derecha. Aquí despacito porque vamos en bajada, paso de peatones. Sujetando un poquito el freno sin claro, agobiar sí, al coche. Sin llegar a ahogar, vale. Despacito. Suele pasar, ¿no? A lo mejor sí. pisan de más el y freno sí. y el coche... Y sin tocar el embrague, porque aquí, al tocar el se embrague, va. El coche se nos va. Sí, que bajando embrague, cero. Un poquito de freno, sin ahogar. Vamos ahí peatón. No sé si lo tengo en rojo. Ah, sí, está en verde, está en verde. Vamos a coger la primera salida. Uh-huh. Peatón pasa. Vamos a controlar un poquito, que no sé que venga uno rápido de allí. Y luego de ahí. Vale. Primera salida. Peatón. Si nos da tiempo, nos podemos ir. Sí, bueno, este... Ante la duda...
Sí, ya le dejo, ¿no? Esperamos. Aquí, en caso de que esté empezando por el otro lado, yo podría haber pasado. Sí, podríamos pasar. Por haber matado un carril a distancia y tal, ¿no? Vale, ok. Por saber yo la, ahí. La referencia que suelo dar es dejar un carril con el peatón. Si hay más si de un carril, eres capaz de dejar un carril con él, no tiene ningún problema. Perfecto. Más de un carril de distancia. Al final lo que dice el reglamento, sí. Pero que bueno, que a veces he visto, me han dicho en otras zonas de examen, no, es que aquí le gusta que se haga de esta manera o de la otra. Aquí pero... con un carril, luego depende también de. De la forma que tenga de jugar ese peatón, sí. Vale, ok. Pero vamos, con más tu carril no hay problema. Sí, eso vale. Es. Aquí tercerita, como tercera, tenemos 40. Y vamos a ir a la izquierda, ¿vale? Entonces nos vamos posicionando. Mira cómo viene. El semáforo siguiente al nuestro está verde, entonces si quieres podemos bajar una marcha, porque vale. El nuestro se nos abrirá. Vale, bajamos a segundita. Mira, le damos mira tiempo. Que bien, mira que bien. A ver si da tiempo. Perfecto. Mira, justito, y esto de bien. No pararnos viene del trabajo bien hecho de atrás, de haber anticipado la vista para poder exacto. No pararnos. Y eso ahora. Que nos llevamos. Y aquí indicamos hacia la izquierda. Nos situamos carril, en el carril izquierdo, izquierdo completo, ¿no? Sí. Y tenemos que aguantar mucho, mucho, mucho el giro, buscando el bordillo, ahí hasta el final, pasamos. Buscando ese bordillo. ¿Y buscamos carril derecho? Más adelante, más adelante, más adelante, con cuidado de la línea. Vale. Y giramos muy bien. Y nos vamos. Conectamos ahora con la redacción de Elche Noticias para que nos den el avance informativo de este jueves. Conectamos con nuestro compañero de informativos, Mario Abril. Mario, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo ha ido todo? Jessica, ¿qué tal en Elche Noticias? A partir de las 8:30 de la tarde vamos con la información de este jueves. Seguimos hablando de igualdad, seguimos hablando de violencia de género. La coordinadora feminista ha convocado de nuevo el próximo 25 de junio una manifestación en señal de rechazo por los últimos asesinatos machistas y ha aprovechado también para denunciar que la entrada de Vox en el gobierno municipal y autonómico pone en peligro los derechos de las mujeres. Y además, hoy se ha celebrado la primera junta de gobierno de este nuevo ejecutivo local y el portavoz adjunto Claudio Guilabert ha anunciado que el término de igualdad se va a incorporar a la concejalía que hasta el momento se llamaba Acción Social y Mujer. Son cuestiones que vamos a ampliar a partir de las 8:30 de la tarde en Elche Noticias. Gracias, Mario. Ahora conectamos con la redacción de deportes. Nuestro compañero Pepe Morago. Pepe, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jessica? Un saludo muy cordial para todos. El Elche Club de Fútbol metido de lleno en la planificación, que no solo es firmar nuevos futbolistas, sino procurar que los pilares del proyecto de la temporada que viene no salgan del club. En este momento, Sebastián Becasese tiene 17 jugadores con contrato en vigor. En la entrevista que nos concedió en exclusiva antes de viajar a Argentina para descansar, Becasese nos comentó que contaba con esos 17 jugadores y va a ser importante que el Elche intente evitar la salida de Omar Mascarell, de Lucas Boyé, de Tete Morente, de Fidel Chávez, buenos jugadores que interesan a algunos clubes de la Primera División. También hablaremos de balonmano femenino porque Joaquín Roca Mora, con algunas jugadoras y el doctor del club balonmano Elche Athletic Go, están en Francia desde hoy y hasta el 24 de junio participando con las guerreras junior en el torneo Cuatro Naciones de Francia. Recordemos que Joaquín Rocamora, además de ser el entrenador del club balonmano Elche Athletic Go, también es el seleccionador nacional del equipo junior femenino. Es todo. Gracias. Saludos. Gracias, Pepe, pues ya saben ustedes que todas estas noticias las pueden ver ahora mismo, más en profundidad, en tiempo de Elche Noticias. Y esta noche tenemos película aquí, un clásico de comedia, No me chilles que no te veo. Vamos a ver un trocito. Verá, se me empañan las lentillas, es un momento. Oh, ya está, busco al señor David Lyons. Yo soy David Lyons. Encantado de conocerle, David. Oh, lo siento, leí el anuncio en el que buscaba un tipo alto, musculoso, moreno, guapo. 3 de 4 no está mal, ¿eh? La verdad es que estoy algo nervioso. Necesito el trabajo y soy un vendedor excelente. Soy David Lyons. ¿En qué puedo servirle? Oh, oh, oh. ¿Qué es esto? ¿Una vuelta atrás en el tiempo o algo así? ¿Dimensión desconocida? Duru, duru. ¿Algún marciano quiere entrar en contacto con el señor David Lyons? Duru, 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 duru. Es usted muy divertido.
Me encanta el anuncio que ha puesto en el periódico. Con sentido del humor, eso no lo pondría a muchos. Pero usted sí, soy su hombre. Y como puede ver, aquí estoy. ¿Quiere decirme lo que quiere? 350. ¿De qué me está usted hablando? 300, de ahí no bajo. ¿Me lo está diciendo a mí? 225, oiga amigo, solo pido $225 por semana. De acuerdo, 200, no puedo vivir con menos. ¿Con quién habla ahora? Estoy hablando contigo, gilipollas. ¿Qué te ocurre? Mírame a los ojos y repite eso. Ah, lo haría si pudiera, pero es imposible. Soy ciego. ¿Eres ciego? Sí, soy ciego. Bueno, ¿me das el trabajo? Disculpa, no lo sabía. Lo siento. ¡Ahora lo sabes! ¿Tengo el trabajo? ¿De verdad eres ciego? Sí, claro que lo soy. ¿Tú qué eres, un jodido sordo? ¡Sí! ¡Soy un jodido sordo! ¿Sordo? Sí, eso he dicho. ¿De verdad lo eres? De verdad lo soy. ¿Y cómo sabes lo que digo? Porque estoy leyendo tus labios. Bueno, ¿quieres el trabajo o no? Y aquí terminamos este Viva la Gente de este jueves. Ya lo saben, mañana venimos con los mejores momentos de la semana. Aquí en Viva la Gente. Hasta mañana.